Sol o Leo en la casa 4. Padre. Don padre o don padre ausente, pero la figura del padre se vuelve un temazo acá. Podríamos hablar acá al revés de un patriarcado. Podríamos. También podríamos decir que es como un poco parecida a la energía de la luna en Leo, que es mi inseguridad es ser visto, ser notado. Y no tengo que hacer nada para que se me valore, porque por el simple hecho de ser, yo debería ser visto. Entonces, si lo llevamos a esto, esa estructura Leo en la casa 4, yo era el rey de la casa. Nuevamente va a depender de factores, de otros planetas, ¿verdad? Pero yo fui el rey de la casa. Yo en la casa brillaba, me premiaban, me querían. Y eso es lo que quiero proyectar en el mundo, pues seguir siendo el Leo. Hay una fuerte necesidad de expresar y brillar. Esto se constituye en una estructura fundamental de su personalidad y de su vida. Ya vamos a entrar a hablar del tema del padre, que es fundamental. Pero entendamos algo. Acá, el don es ser una persona individualizada. Alguien que tiene una capacidad creativa y de autoexpresión enorme. Y que tiene un tremendo don de liderazgo. Pero estoy encandilado por las luces del sol y del ego. Y ni siquiera me preocupo de demostrarlo y generarlo y ver cuáles son mis verdaderos recursos, sino que simplemente espero que se reconozca esto que yo traigo. El padre es un tema muy, muy importante con el sol en la casa 4. Un padre visto como alguien enorme, grande. Puede ser un padre bastante autoritario. Es el don padre que está brillando en el hogar. Y yo quizás nunca voy a estar a la altura de ese padre. Por lo que puede haber una urgencia por ganarse su amor. También el padre puede haber sido bastante autoritario. Entonces, generalmente lo que pasa acá con los movimientos del sol en la casa 4 es que las personas, lo vamos a mover un poco más adelante, pero ya, metiendo a escapar de esa imagen paternal, rechazar esa imagen paternal, rechazar ese linaje, o me quedo ahí pegado bajo la luz de mi padre, bajo la luz de lo que espera el linaje. Es clave entender que si tengo el sol en la casa 4, mi brillo está ahí. Por ejemplo, Paul McCartney, sol y Júpiter en la casa 4, conjunción. ¿Saben qué hacía el papá de Paul McCartney? Era músico. ¿Y saben quién fue el más que lo estimuló a ser músico? El papá. El papá quería que fuera músico, porque el papá había sido músico, pero no había sido un músico muy reconocido. Y le compraba instrumentos a su hijo. La mamá de Paul murió cuando era adolescente, ¿y qué hizo el papá? Lo estimuló más a la música. Pasa, pasa. Lo estimuló más y más y más a la música. Y es interesante porque a Paul McCartney, los Beatles y todo eso, pero ¿dónde concentró la energía Paul McCartney después? La familia. O sea, si yo asocio un famoso asociado a su familia, a su núcleo, a su hogar, a su hijo, es Paul McCartney de adulto, de grande. Las fotos que tiene con su hogar, toda la energía que le puso a su familia, es ahí el donde brillaba, es ahí donde construyó su identidad. Aparte tiene Júpiter en la casa 4, que ya lo vamos a ver. O sea, para él la casa, el hogar es un temazo. Más importante quizás que salir al mundo. Es interesante. Sí, era un Leo de tomo y lomo, podemos verlo, por supuesto. Ahí están las peleas de ego con Lennon y con todo el resto. Pero en el fondo, por eso lo digo. Pero vemos que tiene esa casa 4 tan power. Entonces me quedo pegado en ese linaje o lo trato de rechazar. Hay una fuerte identificación con el propósito o destino paternal.
aquí hay que trabajar la energía de ser padre, de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa también con algunas personas que tienen al sol en la casa 4? No tienen papá. Pero se vuelve un tema en el inconsciente profundo el tema de la energía paternal. De alguna forma tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, tengo que brillarlo. Entonces, ¿qué nos dice también a nivel de los ancestros esto? Nos habla de una energía creativa, autoexpresiva, enorme que está arrastrando el linaje. Es una energía que grita ser expresada, que grita ser brillada. Energía creativa. También se habla de personajes muy importantes. Y estaba buscando también, y hay varios personajes que, por ejemplo, uno de los Kennedy tiene el sol en la casa 4. Y era el que tenía el tema más fuerte con el papá, porque el papá de los Kennedy era un papá monstruoso. Que los marcó a los hijos diciéndoles que tenían que ser los mejores y brillar en el mundo. Y bla, bla, bla. Su rol como príncipe en el mundo tenían que ser. Así lo educó. Entonces el adulto probablemente es que se producen dos movimientos en el proceso de rechazo. Yo rechazo todo lo que es el hogar y no me conecto a conectar, que ese no es el camino. Pueden ser también personas que se vayan hacia adentro. Si son en la casa 4 me puede hacer mi brillo, es un proceso interno, muy introvertido, muy conectado con el mundo emocional. También pueden pasar bastante tiempo en busca de sus raíces, buscando un lugar donde establecerse. Es muy importante para mí el hogar, si tengo el sol en la casa 4. De verdad no es algo trivial. Entonces aquí lo necesario es establecer mi individualidad dentro de mi linaje. No es ni ser continuador a la sombra, ni mandarlo todo lejos. Sino es descubrir que yo también tengo un lugar para brillar dentro de mi familia. Y está dentro de mi familia, está dentro de mi hogar. Ahí está mi energía. También entender que no puedo ser un rey en el mundo. En el sentido que el mundo no me va a abrir las puertas y me va a tratar como rey. Tengo a Tauro en el ascendente. ¿Y qué va a enseñar Tauro en el ascendente? Te va a enseñar que la vida tiene sus ritmos orgánicos. Que la vida tiene sus propios tiempos. Y que por más que quieras ser rey, la vida no se va a doblar ante ti. Y ese es el choque, porque si yo tengo Leo en la casa 4, yo quiero que salga al mundo y que todo funcione como yo quiero si yo soy el rey. Y la vida se va a encargar claramente de que no sea así. Paciencia, te dice Tauro. Paciencia. Tú no eres el centro, tú estás fluyendo dentro del río de la vida. Yo soy especial y la vida debería funcionar en torno a mí. Entonces también puede pasar que alguien que tiene la casa 4 en Leo o el sol en la casa 4, en el hogar se sienta sumamente fácilmente ofendido porque también quiere ser el centro de atención del hogar que construyó. La pareja lo debería, todo debería girar en torno de él. Cuando él lo que debería hacer es proyectar esta luz y cuidar y ser padre. Y hay hartas personas. Steiner tiene el sol en la casa 4. Con Quirón. Me es curioso, hay dos, con el Rubí estábamos viéndolo otra vez, preparando esto, y Steiner tenía el sol en la casa 4 con Quirón, y también otro psicólogo infantil, o sea, no era psicólogo, un terapeuta infantil súper importante europeo, también tenía el sol en la casa 4 con Quirón. ¿Qué sale? A ser un cuidador, sanador del niño al mundo. Porque eso es lo que está entregando al mundo. Porque eso es lo que tengo que proyectar en el mundo, mi luz. Ya no se trata simplemente que los que yo quiero, mi familia, me ven como alguien que brilla, sino que este brillo lo tengo que llevar al mundo, a la casa 10. Si estoy demasiado pegado a mi linaje teniendo el sol en la casa 4, si estoy totalmente simbiotizado con ese linaje, probablemente lo que voy a tener que hacer va a ser cortarlo y mantener un poco de distancia por un tiempo, para descubrir quién soy yo más allá que mi linaje. También sanar el tema del ego, porque quiero que entiendan, es súper interesante este temita de la luna en Leo, o de esta energía Leo en la casa 4, solar, es que de verdad me duele que no me vean.
El vacío y la angustia es cuando no me ven, cuando no me notan. Me duele. Ahí está la clave. Ahí está la clave, la llave que... Es la angustia y el dolor que siento cuando no se me aplaude, cuando no se me reconoce, cuando mi pareja no me ve, cuando estoy con mi amigo y están todo el rato hablando y ninguno me está tirándose, inflando. Siente angustia esta estructura. Siente dolor. Y esa es la clave del dolor, porque tiene que descubrir que el brillo está dentro de él y que no necesita el aplauso externo. Pero me tengo que meter a ese dolor y a ese vacío de no ser visto. Sin rechazar el origen, sino siendo un continuador transformador del linaje creativo y expresivo de su herencia. A mí me gusta mucho la astrología evolutiva de Jeff Green. Y Jeff Green, en su libro, habla del proceso evolutivo del alma que representa Plutón. Porque Jeff Green dice que Plutón es el motor que nos lleva a evolucionar. Y él simplifica diciendo que el alma tiene dos deseos básicos. Un deseo del alma es alejarse del creador, alejarse de la fuente, experimentando. Y el siguiente deseo que tiene el alma es volver a la fuente, volver al creador. En este proceso voy construyendo un ego, porque me voy apegando a lo que voy experimentando. Y en este proceso es disolver el ego para volver. Pero hay un punto, que es el punto de transición, el punto donde giro y cambio la dirección del barco. Él dice, ese punto de giro es Plutón. Porque Plutón representa el conflicto del alma. Por un lado, mi alma quiere evolucionar, quiere soltar eso. Y por otro lado, los apegos más grandes que tengo son a lo que he construido antes en el pasado, que no lo quiero soltar por ningún motivo. Y ahí está la tensión, ahí está la represa al proceso evolutivo. Porque la energía de Plutón es evolucionar. La vida es muerte y transformación de todo, todo lo que pasa alrededor. Y ahí es donde yo pongo mi fortaleza, construyo mi torre. Me fortifico y si tú me llevas, y lo interesante es que la misma alma te está empujando. Pero yo lo veo como sucesos externos que me lo quieren quitar, a lo que pegué. Y si me lo llegan a quitar, te muestro lo peor de mí. Entonces, ¿cuál es el deseo del alma de un Plutón en la casa 4? Es aprender a sostenerme solo a nivel emocional. Hacerme cargo de mi propio mundo emocional. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? O sea, ¿y qué justamente? ¿Y cuál es el apego del ego? Que me nutran, que me cuiden, que me den lo que necesito. Por lo tanto, voy a nacer en familias donde incluso puedo nacer en la familia que me da todo lo que yo, que me da de todo, padre amoroso, nutritivo, pero para un Plutón en la casa 4 no es suficiente. Porque el ego tiene un apego a demandar y requerir cosas a nivel emocional. Entonces no hay cómo. Si de verdad no hay cómo, con Plutón en la casa 4, no hay cómo que te den lo que tú necesitas. Porque el tema es que tu nivel de demanda es como un hoyo negro emocional, que se lo come todo y nada es suficiente. ¿Por qué? Porque es el proceso. Eso es lo que yo tengo que aprender en esta vida. A contener mi mundo emocional. Lo mismo ocurre para la luna en escorpión y Plutón asociado a la luna. También es parte del proceso que tengo que vivir. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que el ambiente me haya dado todo y nunca ha sido suficiente. No he visto casi ningún caso de que alguien me diga algo así. Que tenía una infancia maravillosa con Plutón, pero simplemente no me dieron esto y sufría. ¿Ya? Pero la mayoría que pasa es que ese ambiente familiar es plutoniano. Hay dolor, hay sufrimiento, hay intensidad, hay demanda. Si nos ponemos más acuáticos, hay violencia, hay agresividad, hay sexualidad. Al niño le puede tocar ver
le puede tocar ser abusado. Le puede tocar ver escenas en la infancia que un niño no debería ver, que lo van a dejar sumamente abarcado a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a cuidarse. Y esa es la lección que tiene que vivir. Si no, no te vas a aprender a cuidar. Pasa con algunas personas que tienen Plutón en la casa 4, que es súper interesante, que se consideran a sí mismos no emocionales. Sobre todo si la luna está metida en tierra o en aire. Yo no me considero emocional. Oye, pero por debajo. Porque imagínense el dolor del niño interno porque no se le dio lo que necesitaba. De hecho, se le hizo sufrir. Es un dolor, es un sufrimiento, es total. Es nada que ver a la energía de cáncer. Porque la energía de cáncer, acuérdense, yo estaba ahí, hola, hola, y llega mi mamá y me dice, ah, tengo hambre, qué rico. Acá esa figura me ahoga. Llega y te dice, no sé, po. O así lo percibe el niño, creo que me entiendan. Que me emboten la cuchara. O, mamá, no tengo frío. No, pero ponte una parca, el chaleco, el gorro, la bufanda. Y después el chico está, pero ya muerto de calor. Pero esto es amor, sí, hijo, esto lo hago porque yo te amo. Pero mamá, si yo no tengo calor. Entonces se empieza a asociar la energía de nutrición a la energía del dolor. Lo que pide el alma, de cierta forma, de una persona, o lo que pide, lo que pide el ego, la estructura de seguridad asociada a esta energía plutoniana, es intensidad, para no sentir el vacío de la soledad, y la intensidad que lleva al dolor. O sea, acá, si yo tengo este Plutón en la base, o Escorpión en la base, si todo está feliz y tranquilo en mi vida, me voy a angustiar. Y me voy a boicotear de alguna forma para llegar a la intensidad y llegar al dolor y al sufrimiento. Porque ese es mi apego. Plutón en la casa 4 es como tener al monstruo durmiendo bajo la cama. Ahí en el lugar donde yo me iría a sentir lo más seguro y protegido, está lo que me va a destruir. Porque yo siento a mi papá y a mi mamá como si me fuera a destruir. O sea, esa figura que me tiene que amar, yo le tengo terror. Porque cuando se enoja, le veo su violencia. ¿Por qué? Porque yo tengo la violencia. Le veo lo sexual, porque yo traigo lo sexual. Lo plutoniano lo puedo percibir porque yo soy plutoniano. Porque es la sombra. ¿Qué quiere hacer Escorpión? Escorpión viene a morir. Vivir la experiencia con la intensidad máxima, de manera que la experiencia me destruya y me devore para que surja algo nuevo. Entonces, yo necesito también ir integrando a temas míos que están ocultos para ir viéndolo. Entonces, la sombra es sumamente importante para mí si soy escorpión. La sombra es la clave. Entonces, yo no conozco a nadie que sea muy escorpionano que me diga, no, sí, o sea, me lo puede decir, pero en realidad que sea de verdad como un pajarillo, que no es agresivo ni violento, no tiene deseo. No, sí, yo de verdad no lo tengo. ¿Y usted lo dice de verdad? No, yo no he visto. Porque tiene que estar la energía sombra acá. Presente, porque es lo que tengo que integrar y esa integración me va a destruir. ¿Qué va a destruir? La imagen que tengo de mí. Porque somos todos como marcos, como cuadros. Así nos movemos en el mundo. Todos tenemos un cuadro. Somos como, ¿cómo se llama? El marco de un cuadro. Este es el yo consciente, el yo con el que me identifico. Fue el yo con el que me identifiqué. ¿Y qué deja, qué queda fuera de eso? Mi sombra. Todo lo que no me gusta de mí. Entonces, cuando alguien me dice algo que no me gusta, cuando alguien me muestra la sombra, me defiendo. ¿Por qué? Porque este marco se siente real. Si alguien me trata de destruir el marco, siento de verdad que me estoy muriendo. El marco no existe, es metafórico, pero se vive como si fuera algo real. Y yo me apego para que no me destruyan este marco. Y este marco acá, ¿cuál es por un lado? Es que me tienen que dar todo lo que yo necesito. Asociándolo a este tema. Existirán secretos o situaciones ocultas en su niñez que le harán absorber una sensación de vergüenza o sentimientos que necesitará esconder para protegerse de los demás. Hay algo muy interno, muy herido y muy vulnerable, de lo cual no me quiero hacer cargo por ningún motivo.
te lo voy a proyectar a ti. Entonces, como en la infancia no se logró satisfacer lo que necesitaba, ¿a dónde lo voy a tratar de satisfacer probablemente? En la pareja de adultos. Buscando que esa pareja se haga cargo de quién, de este cabrón chico con pataleta, porque aquí la energía es tener un cabrón chico con pataleta, que se enoja y gana el drama. Y si yo me considero a mí mismo no emocional porque tengo una luna en tierra o en aire, lo que pasa es que el cabrón chico está por debajo pataleando. Y los movimientos, y yo me veo muy serio, muy frío, pero mis movimientos inconscientes son desde cabro chico que tiene pataleta. Eso es lo que está moviendo, es el gatillador inconsciente. ¿Qué otro gatillador inconsciente tengo que no veo? El del drama. Aquí yo necesito sufrir. ¿Cuáles son las acciones que yo busco en el mundo para no sufrir? Quiero controlar, porque si alguien que le gusta controlar es a Plutón, ¿no? Fanático del control. Que las cosas sean como yo quiero. Entonces, este Plutón en la casa 4, este Plutón este Escorpión en la casa 4, ¿qué va a tratar de hacer en su medio ambiente familiar? Tener todo bajo control. Los vínculos, la relación, que todo funcione. ¿Por qué? Porque aquí está el monstruo, aquí está lo que me puede devorar, aquí está este terror y esta vulnerabilidad que siento. Los que me amaban me destruyeron cuando chico. Entonces, ¿qué inconscientemente voy a hacer yo en las relaciones? Voy a destruir a los que amo. Voy a buscar controlar las relaciones. ¿Y cómo controlo las relaciones? Entregándome por completo a mi familia. Entregándome por completo a mi pareja. Con total intensidad. Porque el movimiento es, si yo doy, por fin se me va a entregar. Controlando el vínculo es a través de dar. Y después sufro, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que no estoy viendo, que conscientemente yo no quiero sufrir. O sea, yo no conozco a nadie que tenga luna en escorpión o Plutón en la casa 4 que me diga, oye, me encanta sufrir, qué rico. No, de hecho el movimiento es, por favor, yo no quiero seguir sufriendo. ¿Cómo me sacan esto? Entonces, el movimiento consciente es, yo voy a controlar para no sufrir, pero el inconsciente dice, sufre. Entonces, todo esto de entregar no es gratis. Yo te doy todo lo que necesito, pero te mando por acá, por debajo, la lista de lo que yo espero que tú hagas, porque yo quiero controlar la relación. Entonces, por debajo va la lista de mis requisitos. Entonces, cuando tú, por ABC motivo, no me das lo que yo necesito, caemos en el drama y en el sufrimiento. Porque yo busco sufrimiento. Quiero que quede súper claro. La estructura en aire, lunar en aire, que tiene asociado Plutón o Plutón en la casa 4, sienten una angustia y una ansiedad emocional, pero gigantesca. No saben por qué de repente surge desde la entraña de la profundidad un terror. Y se van al aire tratando de escapar de esta cuestión y sienten que se empiezan a desbordar. Ese nivel de demanda y ese nivel de explosión emocional está surgiendo acá. Son las pataletas del niño. Y el terror también que sintió cuando chico aquí, probablemente con Plutón en la casa 4, yo sentí terror. Terror. Y sentí rabia, mucha, mucha rabia también. Y me tengo que hacer cargo de esta cuestión. Y yo no me quiero hacer cargo de esta cuestión. Esta cuestión es muy grande. Esta cuestión me va a destruir. Porque así de fuerte se sienten esas emociones. Y hazte tu cargo este caro chico con pataleta, por favor. A nivel de los ancestros, bueno, a nivel del padre y la madre, un padre o el padre o la madre va a tener toda esta energía de la que hemos estado hablando. Va a ser visto como una figura extremadamente poderosa, que amo y odio. Lo amo tanto, y también lo odio tanto. Entonces juego así después en las relaciones de pareja. Yo amo a mi pareja y la odio. Amor es destrucción. Yo destruyo a mi pareja. Por amor. Los ancestros, ya sea patriarcado, matriarcado, hay un hado muy fuerte, de poder, en desmedro probablemente del otro. Si son las mujeres, aquí los hombres. Si son los hombres, los de poder, las mujeres. Pero hay una estructura de poder acá.
también comportamientos de mucha manipulación dentro de la familia. Aquí se manipula para lograr lo que queremos. Una familia donde hay secretos y heridas emocionales asociados a abusos sexuales, descontrol emocional, temas tabú, todo que está guardado bajo 7 llaves, pero que se van repitiendo de una generación en otra. ¿Ustedes han leído de repente cómo en generaciones se repite el tema de los abusos, por ejemplo? Aquí, con Plutón en la casa 4, es clave ir hacia la casa 4 y es clave meterse a hacer trabajo de constelación o ancestrología para sacar a la luz esto que está acá. ¿Y duele? Duele. Duele. También interés por temas esotéricos, todo lo oculto, todo lo que dé poder. Entonces el adulto, como dije, va a tratar de recrear este tema, este ambiente de control. Incluso si se considera súper poco emocional, la demanda emocional está todo el tiempo intensa y camuflada en una inmadurez emocional, porque hago pataleta. ¿Ya? Llegando en el peor nivel a no ser responsable de nada y culpar a otros de todo. Porque entiendan, es en ese lugar donde yo me tengo que sentir absolutamente seguro y protegido, donde está mi terror máximo con Plutón en la casa 4. Todos tienen en común el experimentar estados emocionales y emociones de forma extremadamente intensa. Lo importante es explorarse, ver sus emociones y entender de dónde vienen. ¿Cuál es la raíz? Entendiendo qué es lo que los hace estallar. Ya. Y aquí el proceso es meterse para adentro y ser completamente triturado y destruido. El proceso de conectarnos con el mundo emocional nos va a llevar a la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Nos tiene que llevar. O sea, no podemos hacer un acercamiento hacia el alma si no entramos en la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Y aquí esta casa 4 se tiñe de casa 8. Entro a la trituradora. ¿Y qué es lo que más hago? Es resistirme. Aquí creo que me entiendan. Entre yo más me resisto, más sufro. Y todos nos resistimos. Aquí la resistencia en sí el problema. Muérete. Muérete de verdad. ¿Y qué significa morir? Significa que en realidad tengo que escuchar la pataleta del cabro chico, escucharla y entender que no puedo hacer nada. Más que aceptar el dolor. Y ese dolor es como un proceso alquímico de transformación personal. Porque ¿cuál es el don que tengo yo? Si tengo Plutón o Escorpión en la casa 4, el don de transformarme. El don de vivir los procesos con intensidad total hasta que la experiencia me transforme. Una fuerza interior enorme tengo. Es como tener un reactor atómico metido dentro de mí. Que me da una fortaleza y una energía para servir al mundo. ¡Guau! Tengo Leo en la ascendente, en la mayoría de los casos. Tengo que aprender a brillar, yo por mi cuenta, en el mundo. ¿Y qué es lo que quiero? Otro que esté conmigo.